tengo tiempo. Es que no lo encuentro. No, mira, tengo que tomar un avión en media hora y ya voy tarde. A ver, préstame tu pase de abordar. ¿Mi pase de abordar? Sí. No, no, es mi... Ándale. Gracias. Vuelo 503. A Nueva York. Tenemos media hora. Ándale, sí, por favor. A ver. ¿Dónde fue la última vez que la viste? Por allá, creo. A ver, vamos a buscarla. ¿Cómo está vestida? ¿Es ella? No. ¿Sabes qué línea iban a tomar? No. ¡Ahí está! ¡Mamá! ¡Qué bonita niña! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo de qué? ¿Cómo me llamo? Yo creo que me estás confundiendo. ¿Cómo no es tu hija? No. Te estaba buscando desde hace rato, ¿eh? No, yo no soy su mamá. ¡Papá! Dile a mamá que deje de jugar. Niña, yo no soy tu papá. Oye, no le hables así a la niña. ¿Por qué la abandonaste allá? No te conozco y no me quiero meter en tu vida, pero no le hables así a tu hija. No, no es mi hija. Si fuera mi hija, no la trataría así. Lo que no entiendo es por qué tú le quieres hacer creer a la niña que yo soy el papá. ¿Yo? Es que tú eres mi papá y tú eres mi mamá. No, mi amor, yo a este señor nunca lo había visto en mi vida. A ver, niña, veme bien. Me confundes, ¿verdad? No. A ver, ¿y dónde están tus papás? Aquí. ¿En dónde? ¿Quieres que te ayudemos a buscarlos? No, porque ya los encontré. Ustedes dos son mis papás. Mi vuelo sale en 15 minutos y no me puedo esperar. No, yo tendré que estar abordando en este momento. Bueno, ¿qué quieres que yo haga si tú llegaste con la niña? Digo, mínimo que la voceen o algo así, ¿no? ¡Ay, no me dejen sola! Pues vamos a llevar la vigilancia. Pero rápido. A ver, ven. Vamos. Creo que por acá. Pues vamos, anda. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta niña está perdida, señor. Sí, está confundida. No sé si alguien la drogó o sufrió algún golpe porque cree que soy su papá. Estaba buscando a su mamá y cuando la encontramos resulta que la señora no... No, no, no. ¿Cómo que cuando la encontramos? Yo no soy la mamá de la niña. A ver, ¿me permite? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Angélica. Angélica, ¿quiénes son tus papás? Ellos. Yo no soy la mamá de la niña. Está mal. Estaba yo a punto de salir a Los Ángeles y llegó el señor con su hija diciendo que soy su mamá. Yo no la conozco. No, te puedo decir así. Digo, si la vamos a dejar aquí, mínimo tenemos que esperar a que alguien la vocee. Ay, no me dejen aquí. Mire, aquí la situación es que abandonar a un menor en cualquier lugar es un delito federal. ¿Pero de qué está hablando, señor? Si yo lo único que hice es... ayudar a la niña a encontrar a su mamá y ahora resulta que estoy cometiendo un delito por eso. Si gustan esperar, señor juez, se levanta la averiguación y quedarán detenidos. ¿Detenidos? Así es. Yo lo que le recomiendo es que arreglen sus problemas familiares en otro lado. Si no, pues esperan al señor juez y ustedes sabrán si son detenidos o con permiso. ¿Ya nos vamos a la casa? ¿Te das cuenta que el señor perdió su avión? Sí, y tu vuelo salió hace 15 minutos. Y yo tendría que estar volando. Pero tú no te puedes ir porque tú eres mi mamá. Papá, ayúdame. ¿Sabes qué? Yo me voy. Tú no te mueves de aquí. Estamos en esto juntos. Claro que me voy. Voy a buscar un boleto ahora mismo. Te mueves de aquí y te levanto un acta, te lo juro. Ah, sí, tú levantas un acta contra mí y yo levanto otra contra ti. Si yo soy el papá, tú eres la mamá, ¿no? ¿Qué tipo de mujer eres que puede dejar así una niña? Yo invito. Adiós. Tú no me vas a dejar aquí, ¿verdad? Soy tu mamá. Busca a tus papás tú sola. Es que tú eres mi mamá. ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Eh? ¿Quién te metió esa idea en la cabeza? Nadie. Ya vámonos a la casa. Yo tengo mi casa y tú tienes tu casa. Y vas a tener que buscar tu casa tú solita. Perdóname. Thank you.
González. Ya pagué mi boleto, por favor. ¿$100? Sí. ¿Dónde está la niña? No sé. Quería pedirte una disculpa porque me alteré un poco hace rato. ¿Vas a tener que esperar mucho tiempo? Como 6 horas. ¿Tú? 8. Lo bueno es que traigo a Harry Potter acá. Y hay muchos lugares que no conozco del aeropuerto. Míreme. ¿Puede llamar a una ambulancia, por favor? ¿Estás bien? ¿La niña? No sé. Se fue. ¡Por favor, apúrense! No puedo mover las piernas. Tranquila. Todo está bien. Vas a estar bien, vas a ver. Tengo mucho miedo. Respira. Respira. Todo va a estar bien. Respira. ¿Respira? ¡Hey, veme!